Muy buenas a todos, aquí me tenéis otra vez, soy Rae13, Stalzu en la Play. Y bueno, hoy os traigo un vídeo diferente. He tardado bastante tiempo en subir un vídeo de Black Ops. Y todo es porque he querido subir al primer prestigio, nivel, llamarlo como queráis. Bueno, pues quería subir este vídeo cuando estuviese en ese punto, pues para haber probado casi todas las armas. Y bueno, explicaos un poquito qué clases me han gustado de cada tipo, de francos, de subfusiles, de fusiles. Y bueno, y dar un poquito mi opinión sobre Black Ops. Y deciros que bueno, es un juego que está bastante currado. Las texturas del juego son muy buenas, son mejores que las de Modern Warfare 3. Pero ha habido un fallo muy gordo que ha sido, como todos sabréis, el de los servidores del juego. Y es que si habéis podido probarlo o jugar, os habréis dado cuenta que cada 2x3 se cae el internet, se cambia de host y de repente se te queda la pantalla congelada y cada 30 segundos vuelve a congelarse. Y bueno, es una cosa que en mi opinión antes de sacar un juego deberían haber mirado. Pero por lo demás es un juego que está muy bien. Han dado prioridad a los subfusiles, la verdad es que meten una barbaridad. Ya dicen por ahí que los van a parchear. Pero bueno, a lo que íbamos, pues os voy a enseñar poco a poco qué armas utilizo de cada tipo. Empezamos por el franco, pues mirar. Al principio me dieron este franco que era tipo el Dragunov, así que mataba de dos tiros. La verdad a mí esos tipos de franco no me gustan. Y me pasé al DSR-50, que es un tipo de Barrett con forma más futurista, que la verdad es un franco que va muy bien, a mí me gusta mucho. Lo que pasa que yo, que no soy un experto en franco, ni mucho menos, a mí, bueno, en Modern Warfare 3 me gustaba jugar a franco, hacer quicks, no scope y tal. Pero bueno, como ya os he dicho, no soy ningún experto y se me está haciendo muy complicado hacer estas cosas en Black Ops. Y la verdad es que lo estoy dejando un poco de lado por eso, porque no sé usarlo muy bien y tampoco es un arma que me encante utilizarla. Pero descubrí el ballista, es un tipo de MSR y la verdad es que este franco sí que me gustó más. Es tipo, como ya he dicho, el MSR de Modern Warfare 3. Y bueno, los accesorios que suelo llevar para los francos son balas blindadas para atravesar las paredes. Y este que es para reducir el balanceo. Secundaria, bueno, no suelo llevar la ballista, pero simplemente para hablar un poquito de ella. Es un arma que está muy guapa. Es totalmente diferente a la de Black Ops 1, la forma y tal. Y bueno, el accesorio que todo el mundo quiere probar es la flecha triple. Y la verdad es que es una gozada. Ventajas, bueno, pues para el franco utilizo línea dura o ojo ciego, dependiendo a qué tipo de juego juegue. Manos libres para apuntar, sacar rápidamente el arma. Y por último, para apuntar rápido cuando saltas o sprintas, que eso para Quick está bastante bien, pero como he dicho, no doy uno. Letales, pues suelo utilizar el C4 o el Tomahawk. El Tomahawk en este juego está de maravilla, la verdad me gusta mucho más que el cuchillo de Modern Warfare 3. Y se pueden hacer clips muy muy guapos. Y tácticas, pues utilizo granada de humo para el franco. Bueno, si me viene aquí algún pavo, me está viendo, pues me tiro la granada de humo y me hago la del pollo y me voy. Y la carga de choque la utilizo con casi todas las clases. Me encanta porque la tira así como un tomahawk, un cuchillo, se clava donde sea. Y cuando pasa el enemigo, como se queda electrificado y es muy muy fácil de matar. La verdad es que me encanta este nuevo tipo de táctica. Bueno, los subfusiles, la verdad, la Scorpions es de las últimas armas que he conseguido. No he podido utilizarla mucho, pero la verdad es que va de maravilla. Sobre todo los subfusiles, yo les pongo a todos fuego rápido. De esta forma zuman que da gusto. Y el otro tipo de accesorio le pongo desenfundado para apuntar más rápido, la verdad. Yo con los subfusiles siempre apunto. En el caso de que no apuntéis o juguéis en la cadera, la mira láser está de puta madre, está muy bien y os la recomiendo.
Y como secundarias, pues bueno, la CAP 40 a duales. Yo este arma sí que la recomiendo a duales. Esos son como las FMG, pues iguales, pero en Black Ops. Son una pasada. Y como os he dicho, pues en estos tipos, condicionamiento extremo, manos ágiles y peso ligero. Otro tipo de configuración de su fusil. Al principio, bueno, todo el mundo la MP7, una maravilla. La verdad es que está muy bien. Y de este arma pasé directamente y me pasé a la Vector, porque todo el mundo decía, ah, la Vector Kyo va de maravilla, no sé qué. Oye, ojo, voy a darle una oportunidad a este arma. Y la verdad es que me va de maravilla. En este caso sí que utilizo tres accesorios, fuego rápido siempre, la culata para apuntar, para moverte mientras apuntas. Bueno, distintos tipos de juego de los jugadores, pues si te quedas quieto apuntas, pues te pones desenfundado, si te vas moviendo culata, bueno, y el silenciador. También ya el silenciador varía depende del tipo de juego. Y de secundaria otro arma que me gusta, otra pistolita, la B23R, que es como la ráfica, y bueno, son ráfagas continuas de disparos, de balas, y mata que da gusto. Con dos tiros lo tienes al pavo en la otra orilla. Otro tipo de secundaria son los RPGs y estas cosas, que la verdad es que yo jamás he usado en casi ningún juego, no me gustan y bueno, siempre los dejo un poquito de lado. Fusiles de asalto. Pues bueno, los fusiles de asaltos, este es uno de los últimos que me dieron, el M8A1. Es como la señora, ya lo diré, que no me sale el nombre, lo siento, como la Type. De Modern Warfare 3 va a ráfagas, en cambio la nueva Type no va a ráfagas. Y bueno, pues para los fusiles de asalto siempre utilizo empuñadura, porque en esto siempre, siempre, siempre disparo utilizando la mira y bueno, el desenfundado pues para apuntar rápido, está claro. Otra vez vuelvo a usar la secundaria y sí, en este caso sí, porque como ya sabéis, la configuración se basa de 10 puntos, digamos. Entonces en las otras pues cambiando cosas se me queda en nada y a la secundaria no le puedo poner ningún accesorio. En este caso sí, en esta utilizo el cuchillo porque no me gusta utilizar las duales para este arma. Y nada, por último, la última clase que os puedo enseñar la utilizo para hablar un poco de buscar y destruir, que a mí es un modo que me gusta mucho. Y este sí que es el último arma que he descubierto. Me recuerda en la forma a la AK-47. Y la verdad es que está muy muy bien. Y para buscar y destruir sí que utilizo esta mira porque, bueno, digamos que buscar y destruir, entre comillas, se cerdea un poco, se campea un poquito más, se juega un poco más guarro. En efecto, lo hago yo. Y supongo que el que quiera jugar bien a buscar y destruir también lo hará. Y yo utilizo esta mira porque, como bien dice la descripción, ves a través de los materiales durante a unos 25 metros. Y joder, eso para buscar y destruir es una maravilla. De secundaria utilizo un revólver, que bueno, como ya sabéis, siempre la última baja, pues como que queda más guapo, ¿no? Con un revólver y tal. Y bueno, sí que utilizo en buscar y destruir siempre ojo ciego, manos libres. Y en este caso me he puesto, como veis aquí abajo, la doble ventaja 3 para poderme poner estas dos ventajas. Para mí, esenciales para jugar a buscar y destruir. Conciencia, que si tenéis unos cascos por donde os sale el sonido del juego, esto os va a venir de maravilla porque oís hasta cómo respira el enemigo. Y si estáis por ahí dando vueltas, oís cómo se os tira un tío y de todo. Y silencio mortal también es esencial, en mi opinión, para buscar y destruir, porque si los enemigos tienen las mismas facilidades tú con unos cascos buenos para poder escuchar el sonido del juego, pues también te pueden oír. De este modo no te van a oír apenas nada. Y bueno, como ya sabéis, visitar nuestro canal, suscribiros, las visitas y los likes ayudan mucho. Y nada, un servidor se despide y hasta el próximo video. Me falta manejo esto, tú. Soy un hombre. ¡Joder, hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Me cago en Dios! ¡Oh!